primer vídeo que vamos a ver hoy fue publicado por el usuario de Reddit Crims021. Hagan ese trabajo. Toda persona que es trabajadora electoral tiene un punto de vista político. Por eso es muy importante durante el entrenamiento y cuando firman el juramento que ellos están confirmando. ¿Y eso qué? En las imágenes podemos ver a una reportera entrevistando a una mujer cuando de repente en el fondo se puede ver un evento extraño. En un punto se logra ver cómo un portal se forma y de él sale un hombre que empieza a caminar como si nada pasara. Hasta ahora no se ha podido comprobar la veracidad de estas imágenes, pero debemos admitir que son impresionantes. El siguiente vídeo fue publicado por el usuario de TikTok Giovanni Lima, quien ha estado observando actividad poltergeist en su casa durante un tiempo. Se hundió. Mi cara. Ay, carajo. É a minha voz. Algunas noches, Giovanni logra captar varios sonidos inexplicables, voces que se parecen a las de él mismo y su esposa, y otros ruidos muy escalofriantes. Ya sea real esto o no, la verdad es que los vídeos son demasiado aterradores. Durante una caminata, el usuario de YouTube Mod Shayman Simon logró registrar algo muy extraño. En las imágenes podemos ver a una mujer de blanco a un lado de este camino justo en las cercas de seguridad, quien después de unos segundos empieza a levitar y se separa varios metros del suelo. Poco después la mujer regresa a tierra firme, camina un poco y vuelve a levitar. ¿Será algo paranormal o habrá una explicación lógica para estas imágenes? El siguiente vídeo fue publicado en el canal de YouTube de Hawker, que al parecer vive en una casa que está embrujada. Durante varios meses, este hombre ha estado lidiando con eventos paranormales que los mantienen constantemente aterrado y aturdido. Dog. You f***ing see that, dude. Why every time I'm f***ing alone, dude? Some noise coming from there. Oh, hell f***ing no. Dude. I'm blind. This is a car familiar. Crap. The garage door's locked. I don't want to go in there. En un principio todo parecía muy inocente, pero a medida que pasaba el tiempo los eventos se volvían cada vez más misteriosos. Is that water? God, this thing is... That's not... Well, I guess it is a window, too. God dang, that thing is filthy. Hello? Hello? Oh, Jesus. It's just my lighter. On the couch, just asleep. So, yeah. Say about that one. I don't like these open. Come on, bitch. this. I don't like that shit being open. You know, man, I don't know why. Ouch. I got bad posture. I can fix that. Am I hearing things? It's like a low rumble. Fun. David. It's not funny, guys. Hello? Hello? I'm chills. Hello? Fun? Fun. Oh, man. The f***ing chills, dude. How the f*** bad? Oh, dude. I don't like that, man. I think I'm gonna go somewhere. Yeah. Una vez más, podemos ver la puerta del dormitorio abriéndose sola y la lámpara de una de las habitaciones prendiéndose y apagándose sola. Además, justo después de que la lámpara se apaga, se logra ver una misteriosa sombra que se esconde debajo de la cama. Podría tratarse solo de una sombra. Sin embargo, lo que el hombre logra registrar después es mucho más inexplicable. Cuando él deja su teléfono grabando desde su habitación, se logra ver una figura oscura que se cruza y se mueve dentro de una de las habitaciones. Primero la figura se queda inmóvil y luego camina tranquilamente de izquierda a derecha. Hasta ahora no se ha podido resolver este misterio. Espero que este hombre consiga la paz que tanto necesita y busca. Este próximo vídeo fue publicado por el usuario de TikTok Mafia.300C, quien de camino a casa logró ser testigo de algo muy interesante. Sideways. The second one, dude, it looks like two people in there. Two people? Yeah. You're filming it? Yeah. And what do you see? It looks like one just bent down. Okay. It's bending over. It looks like it's trying to pick up something. What? Okay, dude, you're not talking to me. It's getting taller. What? Really tall. What do you mean really tall? It's getting tall. It's moving sideways. Like it's leaning back and forth. You see it moving? Yes. Okay, you call the naked, and you see this thing? Yeah, it's still there. Okay. What's happening with the lights? Because I'm looking at the lights are hallway, and I can't see, like, I literally see nothing. The lights are off right now. Oh, it just moved. It just moved. No, it did not. It just moved. It just moved. I just heard a weird fucking noise. Please don't tell me that as you said that. Dude, it just moved. En el cuarto piso de uno de los edificios, el hombre que graba desde fuera nota algo muy perturbador. Se trata de una silueta oscura que se comporta de una manera muy extraña. Primero se queda quieta por un tiempo y luego se mueve de una forma inhumana. El hombre suena tan asustado que seguramente jura que se trate de algo paranormal. El siguiente vídeo fue publicado en el canal de YouTube Outdoor Xiaonlong. Este youtuber decide en esta oportunidad visitar un hotel abandonado para llevar a cabo una investigación paranormal. Después de varios minutos en el lugar, el hombre se encuentra en la cocina y de repente escucha el sonido de platos y cristales que se rompen. Luego, mientras se encuentra en el comedor, logra captar una escalofriante sombra al fondo. Minutos después, los espectadores de su transmisión en directo le envían una captura de pantalla, en donde se logra ver a la misma figura sombría al pie de las escaleras justo enfrente de él. Pero esto solo sería el comienzo del horror. 刚才都开的。出来！那时候啊，求救啊！ 给你们看一眼去啊！我操！哎！干啥呀？ A lo largo de los siguientes minutos, Xiaolong experimenta fenómenos inexplicables, ya sea las puertas del elevador que se abren a pesar de que no funciona, o las sillas que se mueven hacia él por sí solas. Sin embargo, lo que captó a continuación es mucho más escalofriante. ¡Oh, mi madre! ¡Fuera! ¡Chao ni ma! Mientras explora, el hombre decide grabar la investigación con otro teléfono. Seguidamente, comienza a dirigirse al sótano y cuando llega allí se da cuenta de que el piso está debajo del agua, así que se queda grabando desde las escaleras. Poco después, el hombre nota la figura de una mujer que aparece solo por unos segundos. horrorizado por lo que acaba de ver, el hombre vuelve arriba en donde logra captar algo escalofriante cerca del elevador. En las espeluznantes imágenes podemos ver que el elevador que no funciona se abre para dejar al descubierto un aterrador rostro pálido que emerge desde abajo, y esto logra asustar mucho al hombre. Este evento hace que esta persona termine la investigación y deje el edificio lo más rápido que pueda. Debido a que el hombre estaba en medio de una transmisión en directo, muchos espectadores creen que los eventos vistos aquí son muy genuinos, pero no podemos asegurarlo por completo. El usuario de Instagram Paranoid_Normal publicó algo muy perturbador. En las imágenes captadas por una cámara de seguridad, vemos a una mujer sentada en una mesa que parece ser atacada por una fuerza invisible que evidentemente pretendía hacerle daño. Sin embargo, no se ha podido comprobar que el evento sea de naturaleza paranormal, o tal vez se trate solo de un engaño. Este corto vídeo fue publicado por el usuario de YouTube Aqualle69. En las imágenes podemos ver cómo este hombre capta en un vídeo una extraña silueta que logra asustarlo. Del otro lado del camino, hay una mujer cuya apariencia no parece para nada normal, pero hasta ahora no se saben quién es o si en verdad es una entidad paranormal. El último vídeo de la lista de hoy fue publicado por el canal de YouTube Phantoms Poltergeist. En la grabación captada en un bosque, se puede ver cómo una figura oscura y transparente con la forma de un hombre empieza a correr hacia la cámara, mientras que al mismo tiempo está gritando. Esto logra aterrar tanto al hombre, que habla a la cámara, como el que graba los eventos. Pareciera que las imágenes son completamente genuinas, pero no hay forma de saberlo con certeza. Si has llegado hasta aquí, házmelo saber en los comentarios del vídeo dejando tu like. Yo os estaré leyendo y regalando corazones.